Ilustrísimos monseñores, queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, gracias a los medios de comunicación social, están unidos a nosotros participando de la Eucaristía. Estamos celebrando la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Y además, estamos celebrando también el 106 aniversario del nacimiento de nuestro querido obispo, pastor, profeta y mártir, San Óscar Arnulfo Romero. Dos importantes temas en torno a los cuales quiero proponerles algunas reflexiones. El año pasado, el Papa Francisco decía con respecto a esta solemnidad que es un día en el cual María Santísima canta y reaviva en nosotros la esperanza. Decía el Papa, en ella vemos la meta del camino. Ella es la primera criatura que con todo su ser, en cuerpo y alma, atraviesa victoriosa la meta del cielo. Ella nos muestra que el cielo está al alcance de la mano. Hasta aquí las palabras de su santidad el Papa Francisco, que pronunció en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María en el Ángelus, en la Plaza de San Pedro, el día lunes 15 de agosto del 2022. Por esta razón, este pasaje de la vida de María es muy significativo para el pueblo cristiano. El misterio de su asunción al cielo. Es la Madre de Dios que nos recuerda que esta vida no es la vida definitiva. Servir y trabajar por el reino de Dios tiene un final eterno, lleno de gozo y vida en plenitud. De la importancia de este misterio de la vida de la Santísima Virgen María, estaba muy consciente el Papa Pío XII cuando definió el dogma de la Asunción de María Santísima a los cielos el día primero de noviembre de 1950 en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. La definición de este dogma tuvo todo un proceso sistemático que valoró como punto de partida con fidelidad la revelación transmitida por los apóstoles, o sea, el depósito de la fe, como lo dice la mencionada Constitución Apostólica. También se valoró la tradición, como es el magisterio de la Iglesia. Gran cantidad de teólogos estudiaron el tema de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo. Las universidades católicas, escuelas de teología o en privado, todo ello arrojó como resultado, como señala el Papa Pío XII,
que en el depósito de la fe confiado a la Iglesia estaba contenida también la asunción de María al cielo. Y estos estudios e investigaciones, a estos estudios e investigaciones se sumaron las diversas peticiones que desde tiempos del Papa Pío IX se habían recibido en la Santa Sede, para proclamar la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos como dogma. Fueron valorados los sermones, escritos y homilías de los padres de la Iglesia y el magisterio de los diferentes pontífices, que son verdaderos testimonios de que la Iglesia desde sus inicios aceptó que la Virgen María había muerto como su hijo y preservada de la corrupción del sepulcro. Así lo afirma el Papa Pío XII en su Constitución Apostólica Munificentissimo Deus. Y cita el Papa las palabras del Papa Adriano I, cuando dice: digna de veneración es para nos la festividad de este día en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte temporal, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte, aquella que engendró a tu Hijo, nuestro Señor. Valorados fueron también los libros litúrgicos que contenían esa fiesta celebrada en Oriente y Occidente desde antiguo, así como las devociones, entre las cuales sobresalen el Santo Rosario, costumbres de poner bajo su patrocinio, el patrocinio de la Santísima Virgen, esta advocación de la Asunción al Cielo, poner bajo su patrocinio ciudades, diócesis y regiones. Lo señala el Papa en la misma Constitución Apostólica. Y finalmente, el Papa Pío XII valoró con mucha emoción el parecer de todos los obispos del mundo, que por unanimidad aceptaban y validaban la definición del dogma de la Asunción. Es así como desde ese entonces la Iglesia celebra con conciencia de ser una verdad de fe la Asunción de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, al cielo. Y espera confiadamente que como ella, también un día sus hijos gozaremos de la presencia de Dios en el cielo. Ciertamente, la Santísima Virgen María fue llevada en cuerpo y alma. Nosotros no. Sin embargo, al morir, si estamos en gracia, nuestra alma se une a Dios en espera de la resurrección del cuerpo glorioso al final de los tiempos. Este es el dogma de la resurrección de los muertos. Ahora bien, el Papa Pío XII, en su alocución del 30 de octubre de 1950, un día antes de la declaración del dogma de la Asunción de María Santísima al cielo, al enumerar las necesidades que la Iglesia tenía, las depositaba ante la Madre de Dios, colocaba ante María Santísima la defensa y protección divina de la Iglesia Católica, que en aquellas partes del mundo donde está es poco conocida o sufría falsas acusaciones,
y calumnias, o era oprimida por persecuciones inicuas. Así lo expresó el Papa en su alocución Nostis Profecto del 30 de octubre de 1950, pidiéndole a la Santísima Virgen que asistiera y protegiera a su Iglesia ante tanta persecución. Sin duda, amadísimos hermanos y hermanas, en la mente del Papa también estaba este pueblo que tanta injusticia ha sufrido, y es providencial que el 15 de agosto de 1917, precisamente en el día de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo, nació en nuestro país nuestro mártir, obispo, pastor y padre de los pobres, San Óscar Arnulfo Romero, quien supo trabajar por los valores del reino de Dios hasta dar su vida por la justicia, la verdad y la paz en defensa de las víctimas de este país. Monseñor Romero, además, dio testimonio de cómo María Santísima Asunta a los cielos cumplió en él lo que a ella se le pidió en aquel día histórico del año 1950, al que hemos hecho referencia. A finales de 1977, cuando ya Monseñor había tenido que afrontar el vil asesinato del padre Rutilio Grande y sus dos compañeros, don Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio, agregado al asesinato del padre Alfonso Navarro y el niño Luisito Torres, cuando ya había sufrido calumnias, acusaciones y difamaciones a causa de sus homilías y la forma de conducir la Iglesia, anotó en el semanario Orientación su sentir sobre la Santísima Virgen María en su vida y en su pastoral. Escribió Monseñor Romero: es ella la que empuña el timón de esta nave y que bajo su protección poderosa se hace realidad su nombre de paz en mi espíritu y en nuestra Iglesia, mientras vamos pasando por las más terribles tempestades. Hasta aquí las palabras de San Óscar Romero, registradas en el semanario Orientación del 20 de noviembre de 1977. Es muy hermoso constatar que Monseñor Romero, en los momentos más difíciles de su vida y sobre todo de su trabajo pastoral, se sintió acompañado y fortalecido por la Madre de Cristo, por aquella que un día supo estar al lado de la cruz sin abandonar a su divino Hijo, al Hijo de sus entrañas. Amadísimos, conviene hacer notar que esta devoción y esta fe en la Virgen María no surge espontáneamente en la vida de este gran pastor y mártir, Monseñor Romero, sino que la aprendió esa devoción desde pequeño en su casa, junto a sus padres y hermanos. Allí aprendió el amor por la Santísima Virgen María. Entre los testimonios que miembros de su familia dieron está que en el hogar de la familia Romero Galdames,
se hacía el Santo Rosario todas las tardes. Así se afirma en el documento de la posición de su canonización. Más tarde, cuando asistía a la iglesia, ayudaba al sacerdote en misa y lo ponían a dirigir el Santo Rosario. También lo afirma la posición. Uno de sus familiares confirma que fueron sus papás quienes enseñaron al obispo mártir a ser piadoso y dar testimonio de su amor a la Santísima Virgen. Y esta persona cuenta que después de que repicaban las campanas de la iglesia, todos en la familia rezábamos el Ángelus. Las campanas repicaban a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Toda la familia hacía el Ángelus a esas horas. Así lo recoge como testimonio la posición de la canonización de San Óscar. Cuando el seminarista Óscar Romero estudiaba en el seminario, el amor a la Santísima Virgen se intensificó aún más todavía. Personas cercanas a él lo recuerdan como alguien muy devoto a la Virgen y con especial cariño a la advocación de Nuestra Señora de la Paz. Él mismo dirigía el Santo Rosario en las iglesias de San Francisco y de Rosario, ambas de San Miguel, antes de celebrar la Santa Misa. Así lo dice también la posición. Amadísimos, sin duda María Santísima era la fuente de la fortaleza y fidelidad a la iglesia en San Óscar. Pues María es esa mujer que ahora escuchamos en la primera lectura del libro del Apocalipsis, esa mujer que aparece revestida de sol como señal de la predilección con que Dios la envuelve. Así lo afirma Luis Alonso Schekel en la Biblia de nuestro pueblo, páginas 2393. Mujer a la que el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos quiere destruir sin lograrlo. En su lugar, da luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 12. Esta es figura en la que se reconoce la lucha incesante entre el dragón, es decir, el mal, contra la iglesia. Y aunque parece que el mal genera la batalla, no es así. Aunque parezca que el mal ganará la batalla, no es así, porque su poder es limitado. Puede barrer 3 partes de los astros del cielo. Puede barrer la 1/3 parte de los astros del cielo con su cola. Pero la victoria, el poder y el reinado es de Dios. Él es el que triunfa, así como la autoridad de Cristo. Apocalipsis 12:10. La iglesia en nuestro país es una iglesia martirial,
puede confesar sin temor alguno la verdad de estas palabras. Y por un momento el mal pareció triunfar sobre los hijos e hijas perseguidos, muchos perseguidos hasta el martirio. Sin embargo, ahora vemos en nuestros altares a Monseñor Romero, al Padre Rutilio, a sus compañeros, Don Manuel, el joven Nelson Rutilio, al Padre Cosme Spesotto. Además, al momento de su martirio, habrán entrado al cielo entre alegrías y regocijos, justo como un día entró la Santísima Virgen al ser asunta a los cielos. No olvidemos que fue ella la primera después de Cristo que entró triunfante, como nos lo decía el Papa Francisco el año pasado durante la solemnidad. Ella, pequeña y humilde, ha sido elevada y lo celebramos hoy, decía el Papa, llevada a la gloria del cielo, mientras que los poderosos del mundo están destinados a quedarse con las manos vacías. Solemnidad de la Anunciación de la Virgen María en el Ángelus, en la plaza de San Pedro, el 15 de agosto del 2022. Tal como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, palabras que exaltan la victoria de Dios sobre los dueños de este mundo. Dios dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y despide vacíos a los que tienen en abundancia. Lucas 1, 51 al 53. María Santísima fue la primera persona humana en gozar de los frutos de la resurrección de su divino Hijo. Resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, primicia de la resurrección de la humanidad. Él, por primero, nuestro Señor Jesucristo, como lo afirma San Pablo en su primera carta a los Colosenses, capítulo 15, 20. Pero enseguida, después de Cristo, es María Santísima la que entra al cielo en cuerpo y alma. Y después estamos invitados todos a participar de esa misma gloria. Que la solemnidad de este día sea para nosotros, amadísimos hermanos, para continuar trabajando por el reino de Dios, que nos impulse, que nos anime, para que hagamos nuestra su misión, la misión de Cristo, y tengamos la seguridad que un día recibiremos de Dios la vida eterna, donde seremos felices a su lado. No dudemos de ese fin y esa meta final para todo cristiano. La Santísima Virgen y San Óscar Romero dan testimonio de que la vida eterna es la meta que espera a quienes son fieles al Señor. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que protejas y bendigas a este pueblo, víctima de tanta injusticia. Concédenos vivir como verdaderos hermanos, reconciliados en la verdad, la justicia y la caridad. Dadnos el trabajar incansablemente
por tu reino ya en esta vida y poseerlo plenamente en la vida eterna. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima Asunta a los cielos y San Óscar Arnulfo Romero. Amén.